Hola, gente de YouTube, hace un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo el resumen final de FUT Champions con este equipo. Ya tengo mis conclusiones finales, ¿no? Les tengo que decir la verdad que... puede llegar a ser de mis peores FUT Champions. El equipo no era del todo competitivo, como mencioné. Es que sí es buen equipo para gente que no usa skills, pero en mi caso, que uso, me baso mucho en skills, mi modo de juego. Mínimo que tengan 4 para hacer uno que otro regate. Me costaba bastante en el tema ofensivo con este equipo, que eso al fin y al cabo puede resolver, ¿no? Pero luego, si aparte la defensa te castiga un poco, bastante mal ahí hay problemas. Para empezar, Peter Sech es un portero que he usado mucho y es bueno, pero es increíblemente, no sé si porque llegaron bastante a este FUT Champions y eso provoca que haya más posibilidades de que se equivoque, pero tuvo ahí unos cuantos errores que me costaron goles. Luego, este Baumgart, todo entraba por su lado. Senesi al final me cumplió y está bien, ¿no? Philip Max lo mismo, me cumplió. Y Dumfries también, me di cuenta que central es bueno. Lateral a veces puede ser un poco tosco, pero central es buena carta. Porque lo que hacía era meter a Tavernier aquí y meter a Dumfries de central. Y se arreglaba un poco ese tema porque Baumgart me costó una cantidad de goles que no tiene una idea, gente. Pero fácil, su culpa fueron unos 30 goles, 20 goles del FUT Champions, algo así. Es que increíblemente todos los partidos eran muchos goles que me anotaban por él. Tenía que meter cada partido que quería ganar un mínimo 3 goles, 4 goles, porque sabía que iba a anotar varios goles con Vanguard. Y con este equipo pues no es tan fácil meter esa cantidad de goles. Luego, la media cancha, Fer muy bueno, la verdad, muy bestia. Gravenberch también bueno, la verdad. Lo veo una carta útil. Van Bergen es una carta que a mí me gusta mucho, aunque no tenga skills. Es una carta que sí la veo... Para lo que hay, sí, es, destaca bastante. Este Kohler con balón es bueno, pero no me gusta cómo se posiciona, la verdad. Se posiciona muy mal siempre. Badu también es muy bueno. 36 partidos, 37 goles, 18 asistencias. Si tuviera 4 skills, yo creo que sería una bestia. Sahabi, un poco lento. Se siente la falta de ritmo, pero los long shots son brutales. Metí muchos tiros de fuera de larga distancia. Así que muy bueno el long shot, 32 partidos, 25 goles, 3 asistencias. Bastantes buenos números, la verdad. Y pues esta es mi opinión del equipo. Vamos a empezar con el resumen. Y comenzamos con este primer partido. Como vemos, vean el equipazo que me enfrento. Gullit, Lam, Tapsoba, Cole, Nedved Super Prime. O sea, hay cartas. Me enfrenté a equipazos que la verdad el matchmaking algo roto, ¿no? Que meto contra estos equipos. Vean, ahí entraron por el lado de Baumgart. ¿Por qué? Porque es muy lento y se posiciona muy, muy mal Baumgart. Muy mal, porque tiene medio y se nota. Se posiciona muy mal, aparte de que es muy lento y tosquito. Luego aquí Boadu sacaba un golazo. Es lo que me encanta de Boadu. El tiro es muy bueno, la verdad. Y el posicionamiento también. Si tuviera skill, sería una cartaza. Aquí está Javi. Contra Nedved se va creando el espacio. Aquí le queda el rebotito. Pero vean lo que hace Sahabi, trata de sacar el tiro. Y aquí vean cómo regateamos con una skill al central. Eso es lo que le mencionó a mí, de que para mí las skills son muy importantes. Ese gol no lo hubiera podido meter con Boadu, porque las skills siempre me dan fácil en la ofensiva. Yo creo que por partido un gol más. Un gol por partido, estoy casi seguro, mínimo. Kohler aquí, una buena corrida y buen disparo. Kohler tiene buena definición, honestamente, pero no me gustó el posicionamiento. Pero los tiros son buenos, los tiros cruzados. Aquí pues el rival se iba con 3-1 con el equipazo que tenía. Y con este ganamos para plata 1. Usaba una formación bastante extraña para los jugadores que tenía. Yo hubiera preferido usar 4-2-3-1 o 4-2-2-2. Creo que le hubiera venido mejor al rival. Pero pues eso ya no es tema de nosotros, ¿no? Por mí que el rival use lo que quiera. Luego aquí otro equipazo, vean. La cantidad de equipos que me enfrenté brutales esta semana. Para el equipo que tenía era para que me hubiera enfrentado a los equipos de oro brillantes, nada más. Vean aquí el gol con Boadu. Un poco de suerte en el rebote, honestamente. Pero buen zurdazo. Tiene 5 de pie débil Boadu. Así que es lógico que defina igual. Aunque yo lo noto como un 4, ¿eh? Pero tiene 5 en teoría. Aquí Boadu recibe bien de espaldas. Hago un pequeño movimiento con el R1 para hacer como un movimiento de cadera. Y me quito el central. Y anotaba el 2-0. Minuto 78. Esto es lo que me gustó de Boadu. Ahí vean cómo la dejo pasar. Y realmente en espacio largo a velocidad es muy bueno. Pero muy bueno. Aparte el tiro es bastante bueno. Así que me regateé al portero y definida. 3-0 ganada el partido. De los pocos partidos que logré que me anotaran pocos goles. Aunque aquí vean cómo va el corte de Baumgart y se pierde un poco. Y luego nunca logra alcanzar a Dybala. Nunca logra ni siquiera emparejarse a Dybala. Y Dybala no iba muy rápido. Baumgart era una basura, honestamente, la verdad. Pero bueno, lo bueno que este partido lo tenía bastante definido. Me arrepiento de no haber hecho a Kluivert. Kluivert ahí de central me hubiera dado, estoy seguro, 3 victorias más. 3 victorias más, 4 incluso.
muchos partidos los perdí, minutos 90 que me empataban y en tiempo extra perdía. Partidos que perdí increíbles, este FUT Champions. Aquí, buena definición de Van Bergen, que es lo que me gusta, que tiene un muy buen tiro. Anotaba el 1-0 Van Bergen. Van Bergen lo veo muy similar a Boadu, honestamente. Son dos cartas bastante similares en todo. 5 de piel de vilambas, 3 de skills. Muy buena definición de ambos, muy similares. Aquí Boadu llegaba a definir el rebote que dejaba ahí Van Bergen en la corrida. Ambos también muy rápidos, hay que decirlo. Son cartas muy similares, la verdad. Ambos pueden funcionar bien delantero centro. Aquí está Javi, que se queda con el rebote y tocaba para Boadu. Y aquí muy buena jugada que hago con Boadu, porque me dejaron el balón a la derecha para quitarme a Koundé. Y la definición es auténticamente brutal. Otro rival que se iba, este para Orito 3. El rival tenía muy buen equipo, la verdad, pero nada del otro mundo. De hecho, creo que este era el de Oro 2. Así es, Oro 2. Y lamentablemente, gente, nos quedamos en Oro 2. No sé cuántos FUT Champions no lo hacíamos tan mal como este. Me quedé en Oro 2, 18 victorias. Ya el último partido lo regalé. Pude haber hecho 19 tal vez, pero ya cuando me quedé sin posibilidad de Oro 1, regalé el partido. Lamentable, la verdad, lamentable cómo nos desempeñamos esta semana, gente. Pero bueno, estos equipos al fin y al cabo son para divertirse y pues para traer contenido diferente, probar equipos nuevos, ¿no? Así que me gustaría que apoyaran mucho este video, gente, que dejaran su like, que comentaran ustedes cómo les fue esta semana, que me pueden seguir en Instagram y Twitter, que está en la descripción, me ayudarían muchísimo. También si comparten los videos, porque últimamente el canal está teniendo como muchos altibajos. De repente tiene videos que le van muy bien y otros que le van extrañamente muy mal, pero se puede entender, ¿no? Aún así, pues vamos a abrir este player book. Uy, vean. Igual, ¿para qué se das 22 victorias si te sale esta basura, ¿no? Me da 84. Da lo mismo realmente, que agarre. Se va a ir en mejora de rojitos cuando tenga los jugadores suficientes. Así que bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir más videos. No olviden en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que está en la descripción, y junto con mi Instagram. Y hasta la próxima. We'll be right back.